chiquito en esta sección que se llama... ¡Precaución! ¡Hombres cocinando! ¡Eso! Con la chef Gis Ortiz. Ahí está la única chef que cocina con música. Delicioso y con música. ¿Cómo está, mi querida Gis? ¿Cuál es esa? Muy bien, estoy feliz porque... ¿Por qué? Miren qué padre canción. Oye, nos pusieron la de Juanga. Sí. Pero es Cristian Castro. ¡Cristian! ¡Bravo, Cristian! Sí, ah, mi artista favorito. Castro, mira nomás. Se vale, se vale. Claro que sí. Pues hoy vamos a hacer unas bombas de pay de manzana. ¡Bombas! ¡Bombas! No, 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 de esas, no. De... pay de manzana. Pay de manzana. Ah, okay. Ajá. Vamos a arrancarnos. Y dice así: 150 gramos de harina. Un sobre de levadura seca. Dos huevos. 50 gramos de azúcar. Una pizca de sal. Cantidad suficiente de aceite. Cantidad suficiente de azúcar. Y para el relleno: 100 gramos de mantequilla. Dos manzanas. Cantidad suficiente de canela. Y 30 gramos de azúcar. Ahí están los ingredientes. Tómele una foto, señora, para que no se le vaya ninguno. Ajá. Oye, fíjate, ¿ya te diste cuenta de este rodillo? ¿Qué es? Este rodillo es como... Es para el marido. Es como... Sí. O sea, con este sí descalabras al marido. Sí. Cañón. Es de las caricaturas, ese mismo. Pero cañón sí lo descalabras. ¿Qué quieres? ¿Quieres foto? A ver, está tomando foto. A ver, foto. Vamos a ver la foto en vivo. Ah, ya se fue. Ya no. ¿Qué vamos a hacer, mi querido chef? Bueno, vamos a hacer unas bombas de pay de manzana. ¿Cómo empezamos? ¿Qué son bombas? Perdón. Sí, ¿qué son? Unas bolitas, el pay de manzana en bolitas, así, deliciosos. Bomba. ¿Y por qué diseñamos esta receta? Porque ya vienen las fiestas y no se han dado cuenta que muchos jovencitos, muchas señoras salen a hacer una vendimia o a vender algo para generar un ingreso extra. Sí. Por eso están diseñadas, porque están baratas, buenas y seguro las van a vender bien. ¿Vale? Así es que vamos a comenzar. Ahora sí, vamos a comenzar con los ingredientes. ¿Qué hay que hacer? De empezar, hay que decirle hoy, a nuestra hay gente que anunciar. Se tiene que anunciar con nosotros al 2595-6803. Señora, anúnciese con nosotros porque este rodillo podría tener su marca. Este mira, rodillo. Mi Filipina aquí, también. Ajá. Y todo. Aquí pues los arteles. Los ingredientes. Todo, exactamente. Usted puede anunciar aquí no para usamos. Lavar trastes. Es que es. Quita manchas, todo. ¿Saben qué? Manchas. Es que hay mucha gente que tiene miedo de anunciarse porque piensa que es caro. No, pero aquí en hombre, World TV le hacemos el traje a la medida. Así para es. Que se anuncie con nosotros. Anúnciese con nosotros. Pregunta por los paquetes especiales. ¿Cuál es el teléfono, exacto, muchachos? 5595-6803. En World TV somos la opción. ¿Cómo? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué hay que hacer? Aquí ya tengo aceite a fuego muy, muy bajito. Siempre que vayan a hacer esto, vamos a hacerlo a fuego muy bajo. Mientras tanto, tú vas a hacer una pasta. ¿Yo? Sí, ya. ¿Ya que primero que nada, ¿ya se lavan las manos? Sí, sí. A lavarse las manos. Manos, sí, dale, sí, las sí, manitas. Sí, sí. Hay que poner el ejemplo para que en casita nos vean que pues. Siempre hay que lavarnos las manos. Yo me las había lavado, pero para que la gente vea que sí me las lavo. Que no fue mentira. Sí, que sí. No es mentira, me las voy a volver a lavar porque luego dicen, ay, no se la lava. Esta no zona es ya está lavada, desinfectada. Limpiecita. Y limpiecita. ¿Eso qué es? La harina. Esa es la harina. Ajá. Uh-huh. O la harina. ¿Qué le vamos bueno, a poner, Michelle? Vamos a hacer, ya el Archi ya tiene más o menos un poco de noción. Ya. Vamos a hacer el volcán. Oh, pero tengo las manos. ¿No importa ya? No importa. O bueno, yo te ayudo. Sí. Vamos a hacer un volcán. Vamos a agregar la levadura. La pizca de sal alrededor. La sal, la sal. ¿Ya viste? Vamos a agregar el azúcar también alrededor. Parece mezcla así como de una construcción. Exactamente. Ándale, ándale. Pero ponte la arena. Te va la grava. Y al centro vamos a agregar el huevo. Los huevitos. Ajá. Tú vas agregando. Dale, dale, dale. Vamos experto. A agregar la levadura al centro porque quiero diluirlo con los huevos. ¿Todo el huevo? Todo, todo. Con todo completito. Clara y exactamente. Esta receta es súper fácil. Fíjense que pueden tener la masa hecha un día antes. De hecho, hasta crece más. ¿La buena los huevos? Exactamente. Bueno, los dos. Como que se hace más esponjosa, exactamente. ¿No? ¿Y ahora qué hago? Fíjense, también es importante, empieza a diluir los huevos con la levadura. Fíjense que también es importante que en este punto los huevos no estén en el refri. Si los tenemos en el refri,
porque nos interesa que estén más tibios o a temperatura ambiente, porque si los tengo en el refri, lo frío no hace que funcione la levadura. Entonces vale que los agarres un par de horas antes. Ajá, un par de horas antes, exactamente. Ahora les... ¿Y ahora qué? Bueno, empieza, ya que termina bien lo al centro y empiezas a integrar toda la masa. Tú ya te sabes esto, esta es una de las reglas de toda la panadería, perdón. ¿Ah, sí? Esta es una de las reglas. ¿Cuál? Siempre los líquidos al centro y los sólidos y los vamos integrando. Ahora sí. Eso es regla, muchachos. Y no eso otra es cosa. Regla. Y aquí tienes una espátula para ayudarte, mira. Una espátula de panadero. O sea, me dijo, vamos. No, le está enseñando. Mientras nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tú tienes aquí ya manzanas, ya obviamente, peladitas. Ya peladas. Vamos a cortar a la mitad. Al cuarto. Luego al cuarto y sacamos... El centro. Empieza. Perfecto. Las órale. Vamos a picar. Ya está. Sin uña, ¿me gusta? ¿Va? Sí, sin uñas. No, sin uñas. Nuestra tabla súper limpia. Sí, padrastro. Sí, no. Eso ahorita sí, me los quito. Ajá, perfecto. Vas muy bien. Eso, acá mira. Con mira, qué maravilla. El último grito del amor. Ajá. Ahí vamos, ¿no? ¿Qué? Exactamente. Listo, chef. Ya tengo las cuatro piezas de manzana bien limpias. Sí, ahora las vas a... Haz la otra. Ah, la otra manzana, ajá, perdón. Para me faltó ir retirando. Pon atención, René, por favor. Recuerden que las, la escuela. Las estamos invitando para que se vengan a cocinar con nosotros. Sí. Aquí para que conozcan este par de loquillos. No, y nos, ¿qué te y vas? Se vengan a divertir muchísimo. Además, imagínense que no nada más van a aprender a cocinar. O más bien, ustedes nos van a enseñar a cocinar. Que se traigan su receta. Claro, ustedes pueden traer su receta con mucho gusto. Aquí la interpretamos y todo mundo nos vamos a divertir. Vamos a echarle velocidad porque ya nos tenemos un minutito. No, vamos muy bien de tiempo. ¿Ah, ya? Vamos muy bien de tiempo. Ya saben que las recetas que yo les traigo son fáciles, rápidas y sobre todo deliciosas. Listo, chef. Bueno, esta parte ya la tengo. Y vamos a hacer los necesito cuartos. En esta parte. No. Ok, les parto la mitad de los cuartos. Así vas bien. Sí. Vas integrando. Tú relájate. Bueno, vamos a un corte, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, ahorita terminamos la receta. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Ya va a quedar la pasta esta. A ver. Vas muy ahorita bien. Regresamos. Eso. No se preocupen. Ahorita regresamos. Ya se me pegó esto, che. De eso así se trata. Va, así va, déjala que se mate. Dios santo, vámonos ya al corte. Que bien. Con esta manzanita que ya me enseñó la chef cómo. ¿Cómo vas con la masa, amigo? Ya me comió. Ya está perfectamente bien integrada, que ya no esté, que no tenga grumos. No, ya no tiene y grumos. Y ahora vamos revísale las uñas, a agregar chef. La mantequilla a nuestra sarteneta. Mira nada más, ahí está, mantequilla en el sartén ya. En el sartén, exactamente. Ahorita vas a agregar la manzana. Y Archie ya tiene aquí. Mira, esa es otra canción de tu ídolo. ¿Te gusta mucho, sí, Cristian? Sí, me encanta. Tengo un esposo y tengo un novio. Y mi novio es Cristian. No va a ser que su esposo es Cristian. Oye, ¿sabes quién también es fan no, yo de Cristian Castro? ¿Quién, Carlos? Nuestra compañera Cristal Mendivil. Somos fan. Es que no inventes. ¿Sí? ¿Por qué? No nada sé. Nada más porque es simpático y canta bien. No, pero... ¿sabes qué? Me cae bien. Me cae bien. ¿Cómo está guapo? ¿Cómo? Sí, a mí me gusta. Está, ¿sí? Ah, bueno, a ti te gusta. A mí me gusta, pero además se me hace muy auténtico él. Ah, eso bueno, sí, eso es lo que me gusta. Es un tipo muy... Vamos a recapitular, ¿no? ¿Qué le echamos ahí? Mira, agregué la mantequilla, la canela, la manzana. El azúcar. Y bueno, opcional, podemos agregarle anís estrella. Anís estrella. Opcional, si lo tienen en casa, clavo. Y dos pimientas. Listo. Anís, clavo y dos pimientas. Anís, clavo. ¿Le revuelvo? Sí, ¿no? Ya empieza a revolver. Anís, clavo y ya. Y dos pimientas. No, esa cantina donde hiciste tu primaria. Miren, ahora... ¿Qué estoy diciendo? Obviamente yo tengo que apurarme. Sí. Porque la magia de la televisión... Miren. ¡Ay! Esta masa está no, muy esto pedagosa. Se ve. Échale una ojeada aquí. Échale una ojeada aquí. Ve nomás. Qué chulada. Ven, ve esto. Sí, vean. Y huele, ¿verdad? Huele bueno. Chef, eres una genio. Es que saben que esto, como les dije, pueden generar dinero. Claro, en su un ingreso casa, extra. Un ingreso ahorita un ingreso que viene exacto. Esta temporada. Mira,
Y si le sale bien, para todo el año. A ¿ya ver, viste? Ah, la masa. La masa. Le pongo la manzana. Adentro, ajá. Y ahí está el paisito. Y va para y el aceite caliente. Ahí está la bomba. ¡Bomba! La bomba. Ya quedó. ¿A poco ya quedó? Ahí está, mira, mira, ya burbujea el aceite. Ahí está. ¿Ya viste? Oh. Ya empieza. Si les, si se fijaron, como les mencioné, vuelve, hazte otra. Hazte otra, hazte otra. Hazte otra, aquí ya tienes la masita. Hacemos las bolitas. Masita. Si saben hacer tortillas. ¿Qué pasó, masita? Oye, ¿qué así lo volvieron? Rapidísimo. Imagínate cómo está la aceite. Imagínense, lo pueden dar hasta en 8 o 7 pesos. Ahí en el mercadito, donde vayan a... O afuera de su casa. O afuera de su casa. El chiste es trabajar y generar ingresos extras. Y también, si quieres agasajar a invitados para tu propia familia. Claro. Exactamente. Ahora... ¡Oh! Azuquita. Tú velo relleno. Agua, tú velo. Está muy caliente. ¿No? ¿No? Fíjate que no. ¿De verdad? ¿Ya? ¿Ya quedó? Wow. Si se fijan, es como un pancito muy ligerito, delicioso, rapidísimo... ¿Y ya viste lo barato que es? Muy barato y muy... Baratísimo, de volada. ¿Dónde lo pones? Este lo vamos a poner en nuestro plato. ¿Lo emplatamos? Que ya veniste a mojar, por cierto. Yo lo mojé. Bueno, ya ponlo así encima. La presentación. No, no pasa nada. No pasa nada. Yo no hice nada. Hoy no. Bueno, ahora empiezanlos a acomodar. Otra bomba. Podemos, ajá, vamos a hacer más bombas. Podemos acomodarlos esto, aquí. Haz de cuenta, chef, esto, con esta calentadita que le dimos, ya quedó. Ya quedó. No es necesario ya mucho quedó. Tiempo. Quedó. Fíjate, nada. Se quema. Sí, fíjate claro. Que si te fijaste, soltó su jugo. Y con pero esto, la fruta queda, o sea, te agarra el, ajá, tienes tropezones todo el tiempo que lo estás comiendo de la fruta. Qué bueno está la canelita, el azúcar. Ah, ya tienes ahí la manzana. Otra bomba, otra bomba. Echa la bomba. ¡Bomba, bomba! ¿Sabes que lo andas quemando? Cada rival. Si se fijaron, además, ya viste, la temperatura, como te mencioné, tiene que estar no muy caliente, porque si yo lo hago caliente, se va a hacer rapidísimo, por pero fuera. No va a llegar, ajá, no vamos a llegar al centro. ¡Oh! ¡Oh! Tú cuando vas a Acapulco, tostado por fuera y crudo por dentro. No, nada más lo crudo. Yo me quedo dentro del hotel, ahí se ven. ¿Para qué preocuparse? Y una sombrilla, ¿para qué me pongo el sol? Hijo? No, sí, sí. Y eres bueno, te afecta más. Bueno. ¡Eres bueno! Dice. Y no soy feo, dice. Casi, casi. Oye, está musculoso. Ay, oye, ¿dónde está tu restaurante, Gis? Estamos en el restaurante La Pesquera, en Avenida del Imán. Es un restaurante de mariscos en la parte de abajo. Si usted, sí, como yo, es de pueblo, buenísimo. De satélite o algo así, por el segundo piso se sale en la de Estadio Azteca y ahí está, derechito, bien rico, vale la pena, de verdad. Sí, vale la pena, la verdad, siempre los estoy atendiendo personalmente. Y la verdad está muy, muy divertido ir ahí, porque siempre, por ahí de pronto encuentran a Archie, alguno de estos grandes. A Guarachín y Guarachón. Exactamente, a su gente, mucho, muchísimos compañeros. Y ahí pues está. Bueno. Ay, nomás porque hoy está su gente, desgraciado. Y porque va a pedir ahí el descuento. Bueno, como cambiamos un poquito, ¿cuál te gusta más? ¿En este? En ese. Ya viste, podemos hacer diferentes tamaños. Y obviamente... Este es de 4 pesos. El de aquel sí era de 8. Este es de 4. Mira, este se le está saliendo relleno un poquito. Con permiso tantito. Mira, sí, se le salió una... ¡Órale! Pues, ¡órale! ¡Date para atrás, Maito! Ahí te va. Ahí va. Échala aquí. Listo, papá. Échale. Ahí está, papá. Vean este trabajo. Ahí está, papá. Bueno. Papá. Ahora sí, colócalo de este lado. Cuatro. De a 7 pesos cada una. Ya. 7 por 4. 28. 28 barras, ya salió para la guama. ¿Dónde la pongo? Aquí me está. Ajá. Tenemos diferentes tamaños. Y mira, y pues, ¿sabes qué me encanta de esta chef, querido René? Todo, mira. La escenografía que pone. Profesional. Ve nomás la escenografía. Gracias. Que pone. Decorado y caramba. Todo. Y ve, ándale, pavo. Ay, la poca, ve nomás qué rico. Ve nomás hasta con el reloj y todo, papá. Necesitas navideñas y todo. Sí, mira nomás. Sí, qué sí, nomás, ahí qué está. Rico queda. Hay que darle un llegue, ¿no? Delicioso. Sí, pues ya empezó. No, al pan. Si se fijan, si me enfocan, miren, vean. Vean cómo quedó. Mira, pavo, mira. La cocción es exacta. La cocción sí, es por dentro, perfecta. Sí, es perfecta. ¿Ya vieron? Chef, tienes toda la razón. Ahí está, mira. Rapidísimo. Ahí está.
Imagínense esta delicia. ¿Vieron qué fácil es? Y ahí es facilísimo, así es que no dejen de hacerla. Y recuerden anunciarse con nosotros y venir a cocinar con nosotros. Y que vengan a la pesquera, vayan a la pesquera a visitar a la Chef Kiss Ortiz. Ahí está. Así es. Muchísimas saludos gracias a Ezequiel Mendoza, Adriana, Leticia y todos por allá. Ah, sí, saludos. ¿Quiénes son? Los de la pesquera. ¡Ah, saludos! ¡Ah, a la pesquera! ¡La pesquera! Es que nos dicen nomás así. ¿Pues qué pasó? Es que nunca nos mandan saludos, dicen. Gracias, mi querida. Gracias.